Gente, aquí estamos en una sesión nueva de pesca. Hoy entrenamiento aquí en Olesa de Montserrat, preparándonos para la semana que viene, que tenemos concursillo. Vamos a ver cómo funcionan los cebos y os voy contando lo que traigo de cebo. Bueno, empezamos. Aquí tenemos unos micro pellets a los que le hemos mezclado unos pellets de 8 milímetros de ya os lo diré de Robin Red. Ya veis, la masa compacta para pescar a Method, perfecto. Luego unos asticots encolados, maíz en remojillo de fresa, maíz en remojillo de ajo. Aquí unos preparados que tenía de otros días, más remojillo de fresa, micropeles de 8 milímetros de Robin Red, una mezcla de engodos de Colmic MB300 y Carper con unos maíces de ajo y esticot, y esticot para los anzuelos, que bueno, es con lo que hemos tenido ya un par de picadillas, y vamos a ver cómo se da el día. Aquí tenemos el primer pez de la jornada, una boquita, un mordisquillo ahí en el lomo. Vamos a liberarla. No, gente, ahora sí, la primera carpita, una pequeña. Vamos a soltarla.
¿Esto qué es, gente? Madre mía, me quedo muerto. Bocadillo de tortilla, lomo, jamón plancheado y pimiento frito. Esto es, vamos. ¡Oh, mamá! ¡Qué cosa que estoy haciendo aquí! Vamos, oh, pues, gente, ya veis el almuerzo que me he currado, el almuerzo de los campeones. Vamos almorzando y a ver si va saliendo algo más y os voy contando cositas, ahora luego os contaré cositas. Así que voy a almorzar, que aproveche. Bueno, gente, aquí seguimos, ya hemos almorzado, estaba el bocadillo de espectáculo. Vamos a revisar las cañitas y a ver. Seguimos sacando pequeñines, pero bueno, gente, os cuento lo que ha pasado. He tenido una picadilla otra vez al micropellet de Robin Red y la carpa se ha marchado con el anzuelo. La cuestión se ha ido con el anzuelo. Seguro que era un pez de buen tamaño, pero bueno. Hemos cambiado el bajo, ahora he subido de diámetro, hemos puesto un 22. Concretamente, uno con tratamiento cerámico de 5300 de teclón. A ver si este nos aguanta un poquito más. Pero el otro, la verdad, estaba pensando en un bajo muy fino y seguramente por eso haya perdido la cantidad. Os sigo contando. Bueno, gente, pues aquí seguimos. Son las 2 de la tarde. Vamos a ver si comemos algo. Se ha nublado un poquillo, se ha levantado aire. No sé, hemos sacado la carpilla esa, hemos estado entretenidos sacando pececillos pequeños, no lo he grabado, pero no hay grandes capturas, así que vamos a seguir. Gazpachito casero. Va por usted. Ah, pues ya veis, gazpachito, que me he bebido ya casi el litro y medio y un aperitivito y una sardina. Bueno, gente, ya veis,
Otra carpita. Un poco más de palmo. Pero que es lo que va saliendo hoy. Y me puedo dar por satisfecho. La soltamos y seguimos. Otra con el rollo. Otro más. Otro burnito más. Otro más. Y otro más. Y otro más. Bueno, pues otro esto un poquito más grande, pero más de lo mismo. Poner el ticote y sacar estos pececillos. Pues bueno, gente, esto es lo que ha dado de hoy la sesión. Son las 8 de la tarde, ya marchamos para casa y nos vemos en un próximo vídeo. Y acordaros, darle al like, suscribiros, dejar vuestros comentarios y la semana que viene, lo dicho, el domingo, concursillo. Así que a ver cómo se nos da.